Hidroponía, ciencia y práctica. Hasta aquí hemos esclarecido ya varios conceptos como geoponía, permacultura, nutricultura, hidroponía y otros. Pero ¿a qué nos referimos o qué significa el término orgánico? La ambigüedad de este término nos hace reflexionar, por ejemplo, si el cartón o los plásticos son orgánicos o inorgánicos, o si lo inorgánico es nocivo a la salud humana, o si todo lo orgánico es bueno para los humanos. Un medicamento es orgánico, y si es orgánico porque no está vivo, como por ejemplo el ciprofloxacino. Y muchas otras cuestiones que para explicar y resolver, tendremos que hacer un pequeño recorrido histórico para comprender las transformaciones de este término. La primera persona que documentó el término orgánico fue Aristóteles. Y para él, ¿qué significaba? Aristóteles, tratando de ordenar y clasificar, hizo la división entre seres vivos y no vivos, y observó que la materia viva estaba estructurada y tenía una organización. Y de ahí viene el concepto de orgánico, como aquello que tiene órganos, es decir, en un animal o una planta, se pueden ver perfectamente, es decir, se distinguen las hojas, los tallos, las flores, frutos y raíces. En cambio, en la materia no viva o inorgánica, Aristóteles observa que no hay una organización. Así él funda esta concepción y relaciona lo orgánico con lo vivo y lo inorgánico con lo no vivo. A pesar de que el pensamiento aristoteliano quedó sepultado durante muchos siglos, los filósofos persas, como Avicena, rescatan este pensamiento, y es así como estos conceptos de orgánico e inorgánico llegan vigentes a la época del Renacimiento, adoptados completamente por la alquimia. El indagar sobre la transformación de la materia ha sido una constante en el desarrollo de la humanidad, y justo, pasando el Renacimiento, es donde se separa la química de la alquimia. La alquimia, si bien intentaba dar una respuesta a la transformación de la materia, estaba llena de tintes metafísicos o sobrenaturales, es decir, se creía que una mezcla de sustancias podía tener resultados distintos, si por así decirlo, se conjuraban a las fuerzas del bien o del mal. En cambio, la química nace cuando se desestima la influencia metafísica sobre la materia, ya que independientemente de la fuerza sobrenatural que se invoque, el resultado de mezclar ciertas sustancias será el mismo. Sin embargo, al momento que la química se separa de la alquimia, como un estudio exclusivo de la materia, a través de un sistema, o lo que luego se convertiría en el método científico, aún no existía una nomenclatura específica, y aún seguía vigente el concepto de orgánico relacionado con toda aquella materia que estaba viva y el concepto de inorgánico para referirse a lo no vivo. En los años 1600, Robert Boyle fue el primero en declarar que la química debería dejar de estar subordinada a la medicina o a la alquimia, y debería alzarse al estatus de ciencia por sí misma. Destaca su defensa de la experimentación científica rigurosa.
Boyle creía que todas las teorías deberían probarse experimentalmente antes de ser consideradas ciertas. Su obra además contiene algunas de las primeras ideas modernas sobre átomos, moléculas y reacciones químicas, por lo que marcó el inicio de la historia de la química. Y así como la química se separó de la química moderna se separa de la química en el siglo XVII con una pretensión de universalidad, que intentaba tener nombres específicos para cada elemento y componente y dejar de llamar, por ejemplo, al oxígeno, gas de fuego, o al ácido clorhídrico, agua regia. Si Robert Boyle es considerado el padre de la química, Anton Lavoisier es considerado el padre de la química moderna, fundamentando la ley de la transformación de la materia, donde explica que nada se crea ni se destruye, solo se transforma, como lo expone en su Tratado Elemental de Química, en 1789, obra que fue el primer libro de texto de la química moderna, y presentaba un punto de vista unificado de las nuevas teorías químicas, así como la pretensión de un lenguaje universal y específico de la química, mediante símbolos, que no diera pautas a errores, ni ambigüedades. Es en esta época donde también se divide, para su estudio, la materia en dos grandes áreas, la química orgánica y la química inorgánica, y aún aquí sigue vigente el concepto de orgánico, relacionado directamente con lo que está vivo. Así, en 1807, Johannes Jakob Berzelius acuñó el término de química orgánica para el estudio de los compuestos provenientes de fuentes naturales y vivas. Y al igual que otros científicos de la época, apoyaba la teoría del vitalismo. El vitalismo sostenía que los sistemas vivos, es decir, plantas y animales, poseían una fuerza vital que no existía en los sistemas inertes o no vivos, y que había sustancias que solo podían ser producidas por estos sistemas, como el caso de la urea. Sin embargo, Friedrich Wöhler realizó la primera síntesis orgánica en 1828, al evaporar una disolución acuosa de cianato de amonio, y obtuvo unos cristales claros e incoloros que no era el mismo compuesto, sino urea, un constituyente de la orina producida por los seres vivos. Es decir, a partir de un compuesto inorgánico, la sal mineral, del cianato de amonio, se obtuvo un compuesto orgánico, la urea. Esta síntesis de la urea a partir del cianato de amonio, sin la intervención de una fuerza vital, derribó completamente la teoría vitalista. Y es justo aquí donde el concepto aristoteliano de lo orgánico, como sinónimo de vivo, deja de estar vigente. Es decir, orgánico ya no significa vivo, o relacionado con lo vivo. Por este hecho, muchos han considerado a Wöhler como el hombre que derribó el muro entre el mundo vivo y el mundo inorgánico. Desde este momento, así como el objeto de estudio de la química inorgánica eran los minerales, sus mezclas y compuestos, el objeto de estudio de la química orgánica correspondería a todo aquello que tuviera carbono. En este punto, se empieza a relacionar más el término de orgánico con todo aquello que contiene carbono en su estructura.
Bueno, ¿y por qué carbono? Porque el carbono se encuentra en todos los seres vivos. Pero aún más, el carbono es el elemento más complejo de la tabla periódica, porque hace enlaces simples y complejos con el mismo y con la mayoría de los demás elementos. Siendo tan vasto el campo de los compuestos con carbono, se reconoce la necesidad de acotar el estudio de la química orgánica solo a los compuestos de carbono que tienen enlaces con hidrógeno. Así cabe señalar que el dióxido de carbono, los carbonatos cálcicos, el grafito, el diamante o el acero, aun cuando en sus estructuras está presente el carbono, no son compuestos orgánicos. Pero el estudio de la química orgánica aún se encuentra con varios retos, como en la farmacéutica, en la industria petroquímica, en la de los plásticos, en la bioquímica y más. Sin embargo, bajo esta definición, efectivamente los plásticos, los derivados del petróleo y la mayoría de los insecticidas y otros productos agroquímicos, son orgánicos. Probablemente a más de uno le moleste esta significación de orgánico, porque efectivamente choca con esta idea que tenemos de que lo orgánico es natural, bueno o saludable. Así que pensar en el petróleo o plástico como algo orgánico rompe con un concepto culturalmente arraigado, pero aún nos falta un poco más para tener el panorama completo, así que prosigamos. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, fundada en 1919 por químicos, tanto de la industria como de las universidades, advierte sobre la necesidad de establecer estándares globales. En la simbología y protocolos operacionales de la química, la normalización de masas, medidas, nombres y símbolos, como un factor esencial para el éxito continuo de la empresa científica. Y al avanzar los métodos de análisis y observar más de cerca a la materia, al ver estas dos moléculas se preguntaron: ¿son orgánicas porque tienen anillos de carbono o inorgánicas porque tienen un mineral en el centro? Y no hablamos de poca cosa. Esta es la molécula básica de la hemoglobina. Tiene un hierro y alrededor anillos de carbono y similar es la de la hemolinfa, es decir, estamos hablando de todos los animales e insectos del planeta. Y esta otra es la molécula básica de la clorofila, tiene un magnesio en el centro y la rodean anillos de carbono, y con esta, estamos hablando de todas las plantas. En resumen, las moléculas de todo ser viviente son así, con un mineral al centro y anillos de carbono. Así que la pregunta por mucho permanecía, ¿son moléculas orgánicas o inorgánicas? Sin poder negar ninguna de estas dos condiciones, efectivamente ambas al mismo tiempo son orgánicas e inorgánicas, y para tener una mejor visión y comprensión de estas, se crea una nueva división dentro de la química que estudia este tipo de moléculas, no solo de los seres vivos, sino todas aquellas que tienen enlaces carbono-metal, y esta es la química organometálica, órgano porque tiene carbono y metálica porque tiene un mineral. Pero, ideológica y socialmente, es un término muy fuerte, ¿estás de acuerdo? Imaginemos que tenemos nuestros vegetales, ya sean cultivados en tierra o de manera orgánica entre comillas, o en hidroponía, y evidentemente estamos buscando un mercado para colocarlos. ¿Qué sucedería, o más bien, quién, en su sano juicio, compraría una lechuga si le dijéramos que es una lechuga organometálica? Sí, justo eso que pensaste es lo que sucedería,
Pensarían que es algo radiactivo, altamente dañino y seguro no la comprarían, y ni siquiera nos permitirían entrar de nuevo. Finalmente, desde la ciencia, esta es la historia del concepto orgánico, y lo que nos dice es que, absolutamente, todo vegetal es orgánico, más precisamente organometálico. Pero nos conformamos con quedarnos con el concepto de orgánico por el simple hecho de que la estructura molecular de todo vegetal está constituida por anillos de carbono. Entonces, ¿qué pasa con los productos que se comercializan con el concepto de orgánico o con la misma agricultura orgánica? Esta es otra gran pregunta, porque hasta aquí hemos visto la historia del concepto orgánico desde la ciencia, pero nos falta la otra mitad de la historia, es decir, ha habido otros usos del concepto orgánico. Por ejemplo, tenemos el concepto de ley orgánica, organismo legislativo, organismos magistrados, y de esto hablaremos en el próximo video. Sabemos que se han quedado muchas dudas en el tintero, y seguramente tendremos oportunidad de resolverlas, pero ya sabes, puedes dejarnos tus comentarios o visitarnos. Si tienes curiosidad sobre este tema y no quieres esperar a nuestro siguiente video, te invitamos a ver el trabajo de la Asociación Hidropónica Mexicana sobre lo orgánico y su historia. Hidroponía, ciencia y práctica.